Información de las calles, vemos a través de la aplicación Waze que tenemos lento avance sobre Circunvalación División del Norte. Nos acaban de mencionar que hay un accidente. El medio ambiente nos reporta el índice más alto, se encuentra en la estación de Las Pintas. Son 98 puntos de MK de partículas suspendidas al momento en esa zona, considerándose calidad del aire regular. En sí, toda la zona metropolitana de Guadalajara, Rodolfo. Gracias, niño. Muy buenos días. Me encanta saludarlos con toda la información del tiempo para que continúen preparando su semana. Es miércoles y vemos en la imagen de satélite que continúan las altas temperaturas, presentándose por un anticiclón en tiempo seco y estable. Esto estará esperándose en gran parte del país, a excepción del sur y sureste de la República, y es que tenemos el ingreso de una nueva onda tropical. Es la número 2 de la temporada. Viene desde el Mar Caribe, avanzando de este a oeste, generando estas condiciones, lluvia de moderadas a fuertes en los estados del sureste del país, así como en la península de Yucatán, alto oleaje en las costas. Pero ¿qué tenemos aquí en la ciudad? Al momento, una temperatura de 21 grados, un cielo despejado, más tarde se eleva hasta los 37. Al anochecer desciende a los 28 y continuando así, el cielo despejado en gran parte del estado, vemos en Colotlán, allá para la zona norte, una temperatura máxima de 35 en la zona de Los Altos, Jalostotitlán, Lagos de Moreno y Tepatitlán, máximas también de 34 y 35. Igualmente, para la zona sur del estado, Ciudad Guzmán, 34 la máxima, la mínima de 17. Los próximos días aquí en la Perla Tapatía vemos temperaturas mínimas oscilando entre los 19 y los 20, las máximas de 35 y 36. Saludamos con muchísimo gusto a Puerto Vallarta, Jalisco, que tienen también excelentes condiciones para los próximos días. ¿Estás pensando viajar para allá? Vemos un excelente tiempo, mínimas de 21 y 23, máximas de 31 y 32. Hay más información, que tengas un excelente día. Las 6:18, muy buenos días, qué gusto saludarte con toda la información del tiempo en esta mañana ya de miércoles. Es mitad de semana y tenemos el ingreso de la onda tropical número 2 sobre la península de Yucatán, avanzando de este a oeste sobre el sureste mexicano, dejando bastante inestabilidad en los estados de esa zona, lluvias de moderadas a fuertes, además de vientos fuertes que pueden dejar alto oleaje. Las altas temperaturas prevalecen en el resto del país, como vemos aquí en la ciudad. Al momento tenemos 20 grados, un cielo despejado, y más tarde se eleva hasta los 37. Al anochecer desciende a los 28, continuando el cielo despejado para jueves, viernes y sábado, la presencia de nubosidad parcial libre de lluvia, temperaturas mínimas de 19 y 20, las máximas de 35 y 36. Hay más información, que tengas un excelente día.